Hello and welcome to this new video tutorial. My name is Samantha. I am a first year vocational training student in business administration, and today in this video we are going to review my set for introducing new material from Quizlet, in which we are going to see, to learn and to read. Let's do it. En este nuevo video vamos a hacer lo mismo que en los anteriores, pero va a ser un set nuevo. Una vez hemos iniciado sesión y hemos abierto el navegador y entrado en Quizlet, vamos a irnos a nuestra librería y vamos a buscar nuestro set. Una vez encontremos el set número 4, que es Introduciendo nueva materia, vamos a dar clic. En este apartado nos centraremos en desarrollar una selección de frases y oraciones que el profesor puede utilizar para comenzar a enseñar un nuevo capítulo o una nueva sección de un capítulo concreto, de forma dinámica e interesante. De acuerdo, empecemos. Como ya sabéis, vamos a repetir cada tarjeta en español dos veces, de igual manera en inglés. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de? Can anybody give me an example of? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de? Can anybody give me an example of? ¿Alguno me puede decir qué es un? Can anybody tell me what a is? ¿Alguno me puede decir qué es un? Can anybody tell me what a is? Hoy vamos a mirar algo nuevo. Today we're going to take a look at something new. Hoy vamos a mirar algo nuevo. Today we're going to take a look at something new. Hoy vamos a aprender sobre. Today we are going to learn all about. Hoy vamos a aprender sobre. Today we are going to learn all about. Como os dije en la última clase. As I told you in the last class, como os dije en la última clase, as I told you in the last class, vamos a pasar el tema. We are now going to move on to unit. Vamos a pasar el tema. We are now going to move on to unit. El siguiente tema es sobre. This next chapter is about. El siguiente tema es sobre. This next chapter is about. En la última clase empezamos a mirar. In the last class we started looking at. En la última clase empezamos a mirar. In the last class we started looking at. En la última clase, ayer, la semana pasada, terminamos la unidad 2. In the last class, yesterday, last week, we finished unit 2. En la última clase, ayer, la semana pasada, terminamos la unidad 2. In the last class, yesterday, last week, we finished unit 2. Ahora continuaremos con la unidad 3. Now we'll continue with unit 3. Ahora continuaremos con la unidad 3. Now we'll continue with unit 3. En la clase de hoy aprenderemos a. In today's class, we will learn how to. En la clase de hoy aprenderemos a. In today's class, we will learn how to. Levantad la mano si sabéis algo sobre. Raise your hand if you know anything about. Levantad la mano si sabéis algo sobre. Raise your hand if you know anything about. ¿Alguien ha oído algo sobre? Has anyone ever heard of? ¿Alguien ha oído algo sobre? Has anyone ever heard of? ¿Sabéis quién fue Napoleón? Do you know who Napoleon was? ¿Sabéis quién fue Napoleón? Do you know who Napoleon was? ¿Qué gran evento ocurrió en 1492?
What major event happened in 1492? ¿Qué gran evento ocurrió en 1492? What major event happened in 1492? ¿Por qué es importante el año 1492? Why is the date 1492 important? ¿Por qué es importante el año 1492? Why is the date 1492 important? ¿Por qué creéis que tenemos que aprender sobre? Why do you think we need to learn about? ¿Por qué creéis que tenemos que aprender sobre? Why do you think we need to learn about? Sí, hoy trataremos todo sobre los triángulos. ¿Alguien me puede dar el nombre de este tipo de triángulo? Yes, today is all about triangles. Can anybody tell me the name of this triangle? Draw a sample on the board. Sí, hoy trataremos todo sobre los triángulos. ¿Alguien me puede dar el nombre de este tipo de triángulo? Yes, today is all about triangles. Can anybody tell me the name of this triangle? Draw example on the board. Imaginad una situación en la que. Imagine a situation where in which. Imaginad una situación en la que. Imagine a situation where in which. Ahora es hora de echarle un vistazo a. Now it's time to take a look at. Ahora es hora de echarle un vistazo a. Now it's time to take a look at. Como sabréis, el tema del cambio climático está en las noticias mucho estos días. As you may know, the subject of climate change is very much in the news these days. Como sabréis, el tema del cambio climático está en las noticias mucho en estos días. As you may know, the subject of climate change is very much in the news these days. Puede que no me creáis, pero la siguiente sección es muy interesante e importante. You may not believe me, but this new section is actually really interesting important. Puede que no me creáis, pero la siguiente sección es muy interesante, importante. You may not believe me, but this new section is actually really interesting, important. Vale, como os dije ayer, la semana pasada, el siguiente paso de nuestro curso consiste en mirar. Okay, as I told you yesterday last week, the next stage of our course involves looking at. Vale, como os dije ayer, la semana pasada, el siguiente paso de vuestro curso consiste en mirar. Okay, as I told you yesterday last week, the next stage of our course involves looking at. Realmente nos tenemos que centrar en. Durante las siguientes semanas, hoy empezaremos por. We really have to focus on for the next few weeks, so let's begin today by. Realmente nos tenemos que centrar en durante las siguientes semanas. Hoy vamos a empezar por. We really have to focus on for the next few weeks. So let's begin today by. Y ahora veremos algo completamente diferente. Os voy a presentar el maravilloso mundo de. A note for something completely different, I'd like to introduce you all to the wonderful world of. Y ahora veremos algo completamente diferente. Os voy a presentar el maravilloso mundo de. And now for something completely different, I'd like to introduce you all to the wonderful world of. Y bueno, eso ha sido todo por el set número 4, introduciendo nueva materia. And that's all. Thanks so much for watching. I hope you have enjoyed this video. See you soon. Bye bye.